Welcome to Gimnasio Los Andes, a school for life. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sofía Rodríguez Brito y me encuentro postulándome para la personería 2019 con el partido I. Llevo siendo parte de esta hermosa comunidad durante 12 años, la cual me ha ayudado a forjarme académica, social y culturalmente. He sido parte de grupos representativos tales como Modelo de Naciones Unidas, CENIT, Gestores y Semilleros de Convivencia y durante 3 años seguidos representante de curso y Contraloría Estudiantil. Todo esto me ha ayudado a comprender la importancia de la vocería estudiantil y la representación de las mismas dentro y fuera de la institución. Hola, soy Ana María Rojas y soy aspirante a presidente del Consejo Estudiantil, porque creo que todos podemos llegar a un consenso por medio del diálogo. Durante mi vida escolar he participado en distintos grupos representativos, como Teatro y Modelo de Naciones Unidas por más de 4 años. Conformo distintos grupos de liderazgo estudiantil y he sido gestora y semillera de convivencia, al igual que representante de curso durante 3 años. Sueño con ver un mundo en el que todos tengamos la oportunidad de hablar y ser escuchados. El partido I fue fundado en el presente año con el objetivo de estructurar nuestros objetivos. Inclusión, integración, innovación, los cuales se verán ejecutados dentro de los 3 lineamientos. Recursos, actividades, comunicación. De los 3 lineamientos se desprenden 23 propuestas en total, que tienen un enfoque diferente para cada ciclo estudiantil. Aseguraremos la participación de cada uno de ustedes en nuestro plan de gobierno Somos un Partido de Puertas Abiertas, en el cual lo principal será el trabajo en conjunto para lograr los objetivos. La unión de toda la comunidad, que incluye estudiantes, docentes, cuerpo directivo y administrativo de esta institución. Basándonos en nuestros principios de cumplimiento, transparencia y comunicación clara y oportuna. El desafío es saber dar de mí y recibir de los otros. Respetando todas las opiniones, los estilos y los gustos distintos. Esto solamente es posible porque estoy dispuesta a captar sus necesidades, saber ponerme en su lugar y ayudar. Así no cabrá la posibilidad de tratar mal a nadie fuera o dentro de la institución por ningún medio posible. Hola comunidad gimandina, mi nombre es Ana María Vélez Rusinque y con el discurso de Paz Bloomfield mostramos el ideal a lo que la campaña HOME quiere llegar. Llevo 6 años en el gimnasio Los Andes y soy candidata a personería 2019. ¿Quién diría que el tiempo pasa tan rápido? He participado en el consejo estudiantil, en los líderes ambientales y en los semilleros de convivencia. He representado al colegio en concursos de poesía y ortografía, en las olimpiadas de química en la nacional y en el modelo de Naciones Unidas. Estuve presente en el proceso de redacción del libro Historias escritas con palabras de paz y actualmente formo parte del equipo de baloncesto, voleibol y atletismo. Cada una de estas experiencias ha requerido de un apoyo mutuo que me ha hecho valorar la palabra de cada uno de los integrantes y su importancia para conseguir una meta en común. Por eso hoy les vengo a presentar el partido HOME, un partido creado junto a mi compañera Daniela Muñoz, candidata a presidenta del Consejo Estudiantil. Un partido que ha sido organizado con todo un cuerpo de campaña, en el cual todos ustedes están bienvenidos.
El partido Home busca generar un sentido de pertenencia en el colegio, junto a la confianza y la tranquilidad de que todos los estudiantes serán escuchados y atendidos de la mejor forma posible, evaluando las necesidades para el bienestar común. A lo largo de mis 16 años de vida, he tenido el sueño de que más allá de ser una líder, poder ser la voz de muchos que por miedo a prejuicios han preferido quedarse callados. El día de hoy los invito a que sepan que la palabra de cada uno de ustedes es igual de valiosa a la de cualquier otro. Por eso, el partido Home les abre los brazos y los invita a que voten por esta hermosa campaña. Por eso les decimos que más allá de ser personera y presidentes, somos una comunidad.